¿Cómo están, amigos de N+? Es un gusto saludarle lunes, iniciando una semana más de información y ya tenemos listos todos los detalles. Queremos saber cómo vamos a avanzar en esta semana, qué se ve de San Valentín. Vamos a platicar. Mire, el frente número 32, ahorita lo vemos sobre el norte del país, por supuesto, de hecho, para ser más exacta, sobre Chihuahua y se prolonga hacia el sur de los Estados Unidos. Y tiene un avance, lo comenta el Meteorológico Nacional, para el día de mañana, extendiéndose sobre Coahuila, sobre Nuevo León. La pregunta es, bueno, se extiende sobre Tamaulipas. Fíjese que podría llegar a alcanzar las localidades del norte, pero si bien sería hasta donde llega, porque este mismo organismo, el Meteorológico Nacional, nos dice que para mañana por la tarde el Frente 32 se extienda o se mueva hacia el sur de los Estados Unidos y deje de afectar a territorio nacional. Así tal cual lo escucha, va a modificar características, hablando ya del noreste mexicano, y ya nos podemos olvidar de él. Pero así como nos olvidamos del Frente 32, bueno, todavía en las próximas horas sí genera algunos cambios para este sector o estas entidades que le acabo de detallar. Es decir, las rachas de viento, acompañándose de algo de nubosidad, mantiene las temperaturas bajas, pero le digo, mañana en la tarde nos olvidamos de él. Lo importante aquí es que viene otro sistema frontal. Este frente es el que puede traer condiciones de tiempo severo para el noroeste del país, porque hay interacción con una vaguada polar, con el vórtice de núcleo frío, con lo cual se originó la sexta tormenta invernal de la temporada y que claro que genera ambiente frío a muy frío, gélido, sobre todo en zonas de sierra de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, de Durango. Y en estas mismas entidades es que está el pronóstico de también nublados, presencia de lluvias y sobre todo caída de nieve o aguanieve. Repito, en zonas montañosas, en zonas de sierra. Pero el ambiente frío se extiende hasta zonas urbanas, entonces hay que tener las debidas medidas de precaución ante estos bajos termómetros. Respecto a pronóstico de lluvias, sí, también las trae de carácter ligero moderado. Algunos chubascos es lo que puede acontecer en la interacción de ese nuevo frente frío con la sexta tormenta invernal de la temporada. Vamos a ver cómo es que se va desplazando el día de mañana, qué comportamiento nos muestra, si un avance, pues vamos a decir, un tanto ágil o mucho más lento. Por otra parte, al interior del territorio nacional está un canal de bajas presiones, de hecho sobre el norte y recargándose poco más hacia la vertiente oriental. Este canal de bajas presiones también da paso a condiciones de nubosidad. Por teoría, usted ya sabe que sí incrementa la condición de cielo un poquito más cubierto, nuboso. Pronóstico de lluvias, pues sí, también, obviamente, por ende. Pero aquí hay algo que hay que destacar, usted ya lo está viendo en la imagen, y es el sistema de alta presión, que contrarresta los efectos de inestabilidad, que baja las probabilidades de lluvia, que despeja las condiciones de cielo y que hace que las temperaturas se incrementen en la tarde. Así que, diciéndolo de un modo general, hay aumento en las temperaturas para el centro del país y también para el sureste. Ahorita lo iremos detallando. En el norte, mire, todavía los amaneceres nos muestran bajas temperaturas. En Tijuana, desde los 8 como mínima, Rosarito desde los 9, en Ensenada también 8, máximas de 15, 16 grados, en La Paz de 13 a 22, un cielo soleado, en Juárez amanecen solamente con 5 grados, máxima de 19, también soleada la condición de cielo hasta este momento, pero le digo, no me confiaría porque como tal, el nuevo frente frío, ya que se aproxima hacia el noroeste, es que va a dejar estas condiciones de inestabilidad. Hermosillo de 8 a 17 grados con nubosidad variable, Durango con pronóstico de rachas de viento, pero menos nubosidad, mínima de 5, máxima de 23, San Luis Potosí amanece con 7 grados y nubosidad parcial, Monterrey desde los 10 hasta los 26 grados con condiciones de o mayor parte del día soleado, menos nubosidad. En el centro del país vemos una mejora importante en las condiciones de cielo, ya más despejado, con menos nubosidad, mayores periodos de sol. Se casó un poco de nubosidad para Zacatecas en el amanecer, con mínima de 5, máxima de 21 grados. En Querétaro amanecen con 9, Ciudad de México 10, voy hacia arriba prácticamente, Guadalajara una mínima desde los 11, pero bueno, en Puebla mínima desde los 8, Cuernavaca desde los 14 y máximas que superan los 25 grados centígrados. Sureste mexicano, península de Yucatán, mejora notable en condiciones, en patrón del cielo, al menos en las siguientes 24 horas con seguridad, despejados, bajas probabilidades de precipitación, incremento en las temperaturas máximas porque claro que resintieron los últimos sistemas frontales que afectaron el fin de semana al país. En Jalapa amanecen desde los 10, Morelia con 9, Oaxaca con 8, Villahermosa desde los 15 grados como mínima, Mérida desde los 13, Cancún 20, Tuxtla 13 y máximas que andan alrededor de los 28 grados, las más cálidas para Mérida, para Cancún, en Villahermosa 27, en Oaxaca un poquito más arriba, 29 grados centígrados la máxima por la tarde. Hasta aquí la primera parte de la información, yo los espero más adelante con todos los detalles para el sur de Tamaulipas.